Te lo digo, es un podcast creado, producido y editado por Gabriela Ávila. Escúchalo en Spotify, YouTube, Deezer, Google Podcast y iHeartRadio. Hola, hola y muy buenos días, bienvenidos una vez más a un episodio de Fácil Te Lo Digo. Yo soy Gabriela Ávila y qué gusto que me acompañen en un episodio más. Si es la primera vez, escuchas este podcast, gracias por tomarte el tiempo, por regalarme unos minutos de tu tan valioso tiempo para escuchar mis reflexiones, sea que alguien te haya recomendado mi podcast o llegaste aquí por casualidad, créeme que te va a gustar. ¿Y por qué estoy tan segura que este podcast va a resonar contigo? Básicamente porque hablo desde la honestidad sin preocuparme demasiado por lo que piensan el resto de las personas. Eso sí, siempre desde el respeto y siempre desde la empatía. Al menos trato de que sea así. No soy perfecta, no pretendo serlo, solamente quiero ser feliz y precisamente ese es el episodio número uno de este podcast de la primera temporada. Puedes pasar a escucharlo luego que termines este episodio. Hoy quise grabar... Este, precisamente el 29 de abril de 2023, a las 11 de la mañana, tú vas a estar escuchando esto mucho más adelante. Pero hoy, después que mis ánimos se calmaron, porque estuve bastante movida en la semana, precisamente estoy haciendo un plan de mudanza, cerrando un ciclo, me voy pronto del país. Y todo esto realmente mueve muchas cosas. Mudarse, salir de un país requiere un esfuerzo físico, económico, emocional. Cerrar ciclos no es fácil, pero es sumamente necesario, sobre todo cuando ya sabemos que en el lugar donde estás o en la situación en la que estás ya no debes estar, que hay algo mejor que espera por ti, que hay algo que está esperando por ti precisamente para traerte nuevas enseñanzas nuevas experiencias y para que vayas adquiriendo nuevas herramientas que precisamente van a ser lo que necesitas para que disfrutes esta vida. Sin embargo, cuando cerramos ciclos, no sé si les pasa a ustedes, esta es mi experiencia y me encantaría que me compartas tu opinión en mis redes sociales, arroba gabrielavila11, arroba fácil te lo digo, o a mi correo electrónico gabrielavila once arroba gmail.com. No sé si te ocurre lo mismo que me ocurre a mí. Yo a pesar de tener cierta exposición pública como conductora de televisión y actriz, soy bastante reservada. Yo comparto en redes sociales tan solo una parte de lo que soy y muchas veces eso que comparto no necesariamente es la absoluta realidad, no con esto quiero decir que estoy mintiendo, pero nadie muestra su lado triste o sus problemas o sus conflictos en redes sociales. Y quien lo haga, lo invito a que por favor tome terapia porque las redes sociales no son para exponer esa parte de nuestra vida personal. Si estamos pasando por un conflicto, a menos que sea para decir necesito que me ayuden porque sola o solo no puedo. Pero de resto, para llamar la atención, para hacer drama, personalmente no estoy de acuerdo con esto. Yo trato de evitar exponer mi vida personal tanto lo bueno como lo que no es tan bueno porque no me gusta recibir opiniones que no estoy pidiendo. Cuando yo quiero una opinión, yo voy directo a la persona o a la fuente que necesito para encontrar la respuesta espero más objetiva. Yo les pregunto, ¿qué te parece esta situación? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu punto de vista? Por favor, sé objetiva, sé objetivo. No necesito que estés de acuerdo conmigo, pero quiero saber qué opinas. Cuando yo quiero la opinión de alguien, yo se la pregunto. Es más, muchas veces no busco la opinión de amigos, sino que voy directamente con mi terapeuta, con mi psicóloga y le planteo la situación porque sé que ella no me va a suavizar la píldora, no me la va a adorar, como dicen, porque obviamente me va a decir lo que necesito escuchar para sanar lo que tengo que sanar o para corregir lo que tengo que corregir o para darme ese empuje para seguir avanzando con las ideas que tengo, con los puntos de vista que estoy manejando. Sencillamente, cuando quiero la opinión de alguien yo la busco. No me gusta recibir comentarios de personas que primero no conocen el contexto completo de una situación y segundo que están basando sus opiniones, sus sugerencias, sus consejos desde su experiencia personal y únicamente con su sistema de creencias y su sistema de valores. Les voy a citar un par de ejemplos para poderles dejar ver más fácilmente a qué me refiero. Me he encontrado con opiniones de personas que lamentablemente han sido traicionadas, que han sido personas que no han podido disfrutar de una vida en pareja llena de fidelidad y los comentarios que he recibido por parte de estas personas son: nunca confíes plenamente en nadie. Yo digo, wow, esta persona no tiene idea de cómo es mi relación actual, de lo sólida que es mi relación actual. Que ojo, no estoy diciendo que mi relación sea perfecta. Ninguna relación creo que lo sea y creo que tiene altibajos. Yo me siento muy feliz, muy conforme y muy tranquila con la persona que escogí para que estuviera a mi lado y recibir esos comentarios de una persona en el, en el momento, en el instante que lo escuché me pareció como porque esta persona me dice esto. Pero luego recordé. Que lamentablemente, esta persona escogió vivir al lado de alguien que no le ha sido fiel jamás. Entonces, ya entiendo que el valor de la fidelidad no ha sido tan estable, que esta persona ha tenido que batallar en su vida con problemas de infidelidad. Me sentí mal por esta persona y dije, wow, es difícil para, para esta persona poderme dar un consejo que no se salga de ese cuadro, porque obviamente es lo que ha vivido. Entonces, de esa manera entendí que no era personal, que esa recomendación venía desde su experiencia. Y lamentablemente no la puedo tomar para mí porque no tiene absolutamente nada que ver con mi historia. Lo acepté con cariño, pero lo dejo ir. Y antes, recibí por parte de otra persona también un comentario sumamente desacertado, una persona que consideraba que pudiera apreciar el hermoso momento que estaba viviendo y que quise compartírselo desde la felicidad, desde la profunda alegría y el profundo agradecimiento. Esta persona totalmente desacreditó lo que yo le estaba diciendo e incluso me dio a entender de que yo había enloquecido por haber tomado la decisión que tomé. Quiso ponerme a dudar. Yo no dudé en ningún momento porque si ya yo estoy compartiendo mi experiencia, mi historia con alguien es porque estoy segura de qué es lo que deseo hacer. Yo no tengo la verdad absoluta. Yo no puedo decir que las decisiones que estoy tomando sean 100% correctas. Nadie puede saberlo. Cada quien está en su vida, cada quien está en su rumbo, cada quien está construyendo su destino. Pero si alguien te comparte a ti algo desde la felicidad. Permítele a esa persona ver un poco de alegría en tu corazón por lo que ella o él esté viviendo. Este último caso que les menciono, lamentablemente, es una persona que le ha costado mucho sentir momentos de felicidad plena. Sé cuán difícil ha sido su historia. Entonces, entiendo perfectamente que contarle algo que incluso parece sacado de un cuento de hadas suena como te volviste loca, tú estás segura de lo que estás haciendo. Es como eso es muy bueno para ser verdad. Les confieso que. En ambas ocasiones me sentí muy triste y me costó muchísimo procesar cómo estas dos personas a las que consideraba cercanas, a las que les tengo aprecio, no pudieran alegrarse por mí. Y van en repetidas ocasiones con estas personas y otras más comentarios de este tipo. En algunos de estos momentos yo he compartido lo que pienso y siento, pero en otras ocasiones yo no he pedido ni la opinión, ni los consejos, ni las sugerencias. Sencillamente estaba compartiendo en algún momento un punto de vista sobre mi proceso de vida, compartir alguna experiencia. Y es bien triste, es bien triste haber pasado dos años, los dos años más difíciles que he vivido, los más hermosos que he vivido, porque comencé una relación con un hombre que me hace completamente feliz, con el que soy soy 100% yo, con el que he crecido como persona porque me he permitido crecer como persona, me he permitido sentir, pensar, hablar y expresar todo lo que yo siento sin temor a ser criticada, sin temor que a quien no le guste salga de mi vida. Volví a ser yo. Han sido los dos mejores años de mi vida, pero han sido los dos años más fuertes que he vivido también. En ocasiones anteriores les he mencionado por qué, quedarme sin trabajo por decisión propia porque sufría maltrato laboral en a una cirugía complicada de la cual no quiero hablar, y por más que lo diga en redes sociales, no me pregunten, me siguen preguntando. Tramitar un proceso migratorio largo, complejo, duro de vivir al lado de este hombre que me ha apoyado de todas las maneras posibles y vivir todo esto en un 65-70% en soledad en la Ciudad de México. ¿Dónde estaban esas personas que, sencillamente, cuando les provoca hacer una crítica, la suerte? la vomitan sin saber cuál ha sido mi historia, dónde han estado. No estuvieron presentes para preguntar Gabriela, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu proceso migratorio? ¿Cómo te sientes? ¿Estás trabajando? ¿Está todo bien? No estuvieron. Entonces es muy fácil emitir un comentario, emitir un juicio que nadie les pidió, pero qué difícil es realmente ser empáticos. Yo usualmente no hago mis episodios de fácil, te lo digo, ni quejándome ni reclamando, pero lo hago este, en esta ocasión, precisamente para que las personas que lo escuchen y me conocen y no han estado en mi vida cerca, no han estado cuando las he necesitado, cuando les he dicho, tengo depresión, tengo ansiedad y sencillamente me han dejado un comentario en Instagram por un mensaje privado, cualquier cosa me avisas. Quiero que cuando esas personas escuchen este episodio y aquellas que han intentado, no sé desde qué lugar, si desde la buena intención o no sé cuál intención, darme un consejo que no he solicitado, quiero que cuando escuchen esto sepan: las amistades hay que cuidarlas. Si en dos, tres años no estuviste pendiente de mí, no me digas luego que tú siempre has estado pendiente de lo que yo hago y que tú te alegras por mis cosas porque no lo sé. No tienes idea cuánto ha costado llegar a este punto de mi historia, pero la gente está muy mal acostumbrada a dar opiniones que no se les pide sin tomar en cuenta todo lo que ha sido la historia de esta otra persona. Tenemos que ser más respetuosos, más empáticos, tener la mente un poco más abierta y comprender que existen realidades diferentes a las nuestras. Yo misma les puedo hacer saber que mi realidad es completamente diferente a la que era hace tres años atrás. A mí se me habían olvidado los sueños, a mí se me habían olvidado las metas, a mí se me había olvidado que la vida podía ser otra cosa. De hecho, no sabía que la vida podía ser otra cosa. Cuando ya no pude más y viví todo ese proceso de depresión y ansiedad sola, porque estas personas no estuvieron ahí en ningún momento para preguntarme cómo me sentía, empecé a ver los otros colores que la vida también tiene. Yo misma puedo decirles que la vida puede ser muy diferente y que puede cambiar de un momento a otro, de bien para mal. Y de mal para bien. Tenemos que mantenernos presentes, agradecidos y enfocarnos en nuestras historias, en nuestros procesos de vida y dejar de entrometernos en la vida de los demás. Dejen que las demás personas también sean felices y dejemos de intentar opacar la felicidad de los demás con esa falsa intención de querer dar un consejo que viene desde la pasivo agresividad y vienen desde nuestras propias frustraciones. Tal vez sonarán un poco duras estas palabras, pero es hora de que las personas también se ubiquen en tiempo y espacio. Yo les mando un fuerte abrazo, yo estoy más feliz que nunca. Estoy plena, estoy dichosa por poder tener un espacio donde yo pueda expresar lo que pienso, siento, tengo el derecho de hacerlo. Recuerden que la vida es hoy y nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Fácil Te lo digo es un podcast creado, producido y editado por Gabriela Ávila. Escúchalo en Spotify, YouTube, Deezer, Google Podcast y iHeartRadio.